A su fin saben que ahora está ayudando más que nunca lo ha hecho a defendernos de algunas nuevas tecnologías que nos permiten gestiones muy fáciles, pero también a veces nos pueden engañar con mayor facilidad. Hoy en día contratas lo que sea con un clic de ordenador. Ahí está Asufin.tech, el proyecto subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Dirección General de Consumo. Y acabas de llegar de Bruselas, como no me cuentes algo de lo que has triunfado allí, me enfado. Bueno, allí hemos estado haciendo varias cosas, pero sobre todo apoyando las demandas colectivas. Bien. Que sean más ágiles, que sean más eficaces, para que la justicia sea más rápida, porque al final todos sabemos que una justicia lenta no es justicia y esto nos está pasando en muchísimos casos. Bueno, y Bruselas nos ha ayudado mucho. Mucho, mucho. Con sentencias ejemplares que aquí no había forma. Sí, sí, ¿no? Incluso han modificado legislación. Esto yo la semana que pasa estaba en Bruselas y luego, ¿te acuerdas que me fui a Nápoles? Sí. Y en Nápoles hablé justamente de esto, cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había conseguido que se modificase incluso leyes que se consideraban procesalmente contra los consumidores y usuarios. La verdad es que con todo tengo que decir que una de las cosas que me traigo de este congreso que estuve en Nápoles, en el que hubo gente de muchos países europeos, es que no estamos ni tan mal, Albert. No estamos tan mal. No. El consumidor español no se conforma, protesta, reclama, persigue, y eso ha hecho que hayamos conseguido muchas cosas, que somos ejemplo para muchos países, Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, ventajas y riesgos de lo que llamáis financiación participativa. ¿Qué es la financiación participativa? Bueno, curiosamente, si lo llamas financiación participativa, probablemente nadie sepa de lo que estamos hablando, y si lo llamas crowdfunding... Hombre, ya sé lo que es. Ya sabemos de qué. Crowdfunding, crowdlending, crowdequity, son maneras distintas de financiarse. Esto, a partir de la crisis del 2008, los bancos cierran el grifo porque no hay dinero, y además porque hay un problema de crédito importante, y se empiezan a buscar otras vías. ¿Qué es otras vías? Básicamente poner en contacto a dos personas, a un empresario que quiere llevar a cabo un proyecto con una persona que tiene unos ahorros y que puede apostar por ese proyecto. Sí, en ese entorno se han creado plataformas en línea, que son las que ponen en contacto tanto al que necesita el dinero como al que lo puede prestar. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque tenemos que tener muy claro que al prestar dinero nos estamos convirtiendo también en inversores, y que podemos perder nuestra inversión realmente, y que estas plataformas que operan en línea tienen de alguna manera que garantizarnos que han evaluado la viabilidad del proyecto, que no es una locura lo que se está poniendo ahí encima de la mesa. Ha habido proyectos que ahora mismo están muy cuestionados. Uno de ellos era en el sector inmobiliario, porque te ofrecían invertir y te decían, pues con solo 1.000 euros puedes tener un trozo de casa, un trozo de edificio. Sí. Entonces tú ya, como nos gusta más el ladrillo que acá un tonto un lápiz, si me perdonas, es que este país es así, no tenemos remedio, nos gusta cierto, el ladrillo. Es cierto. Pues enganchaba mucho la posibilidad de, bueno, pues yo mis 1.000 euros, en lugar de ponerlos en acciones, los pongo en este piso o en este proyecto inmobiliario. Pero luego tuvieron que corregir ese planteamiento, porque en realidad no eras copropietario del piso con 100 más. Lo que eras propietario de unas participaciones de una empresa que era la que estaba invirtiendo en ese piso. ¡Qué peligro! Y si esa empresa quebraba, tu dinero se iba también. No ibas a tener un ladrillo o dos de ese proyecto. Sí, pero eso no lo sabemos. Claro, y eso, para eso estamos. Necesitamos gente que sepa, expertos en eso, ¿no? Estamos así. Es la idea de este proyecto de Asufin.tech, es precisamente explicarle a la gente que las plataformas de financiación participativa pueden ser una oportunidad de inversión, que pueden ser realmente, o de captación de dinero, en su caso, si una persona que quiera llevar adelante un proyecto, pero que también tiene riesgos inherentes, y que hay que leer bien, ver que estas plataformas estén inscritas en la CNMV, que esto nos da una cierta garantía de que cumplen con los mínimos y que van a cumplir con la ley. Y comprender bien qué estamos haciendo con nuestro dinero cuando lo ponemos en una operación de este tipo. Ante cualquier duda, para eso está Asufin.tech. El teléfono 91 532 7583.
Repito, 915327583. Pueden asesorarle, informarle, defenderle, equipos de abogados, expertos en cada cuestión para que llegue al final de ello. Y la ventaja de trabajar con Asufin y Asufin.tech es que por pequeña que sea la demanda, ellos la van a coger igual, porque las demandas colectivas también tienen solución, porque solo cuesta 50 euros al año. Ser socio de Asufin, como soy yo y mucha gente, ¿no? Porque si te lo gastas en parkings, por favor, en un mes. Si quieren, manden un correo, info@asufin.com, info@asufin.com. Asufin.tech, proyecto subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Dirección General de Consumo. Y aquí la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.